Lo cierto, amigos, que el escándalo continúa. Día sí, día también, las pruebas son más contundentes para acusar a este gobierno directamente de omisión de socorro y de delitos de lesa humanidad por una sencilla razón: por no utilizar sus prerrogativas, sus obligaciones para intentar salvar a los ciudadanos de Valencia. No solo ya estamos hablando de que sus organismos, tanto la MED como la Confederación del Júcar, no avisaron a tiempo. Se pasaron las alarmas por el Arco del Triunfo, avisaron cuando ya los pueblos estaban inundados, cuando ya la alcaldesa de Paiporta estaba llamando diciendo, oiga, que tenemos los pueblos inundados, que está muriendo gente. Ahí ya lanzan el aviso. Y es verdad que ahí ya es un error con responsabilidades penales. Pero es que luego, amigos, continúa el drama. A día de hoy no se ha declarado el estado de alarma. No se ha declarado, a pesar que la ley obliga a Pedro Sánchez a declarar el estado de alarma y a gestionar este desastre. Y sobre todo, amigos, utilizar los recursos que tiene el Estado español, en todo caso el ejército, que tiene capacidad para organizar todo, que sigue siendo un caos lo que pasa en Valencia. Luego veremos imágenes. Y es que parece que disfruta. Pero es que, claro, cuando ya sabes que a las 8 de la mañana del día 29, Seguridad Nacional le informa a Pedro Sánchez que viene una dana que va a arrasar directamente a la provincia de Valencia y este tipo se fuma un puro, pues ya dices, hasta aquí hemos llegado. Y luego encima, el mamarracho va a hacer, darse un paseíto por Paiporta y la gente que protesta dice que son unos grupos ultras perfectamente organizados y que él está bien, que él está bien, ¿eh? Él está bien. ¿Y cómo están los valencianos? Sin casa, sin familiares, sin coche, sin trabajo, sin futuro. Pero no os preocupéis, que él está bien. Esto, amigos, es directamente, como hemos dicho en otras ocasiones, un crimen contra el sentido común y contra la ciudadanía española. El mayor enemigo que tiene España en estos instantes no es ni Marruecos, ni Rusia, ni nadie de estos. El mayor enemigo que tiene España en estos instantes, no solo para el interés del conjunto de la nación, sino para sus propios ciudadanos, se llama Pedro Sánchez Pérez Castejón y habita directamente en Moncloa. Porque ayer Ángel Gaitán estaba hablando, denunciaba las ONGs, esas ONGs que se están forrando con la llegada de inmigrantes ilegales a las cuales les dan unas cantidades casi, bueno, vergonzosas. Esas ONGs que incluso van a buscar a los inmigrantes ilegales para traerlos a España. Y es que, amigos, no sé si sabrán ustedes a qué se dedicaba antes el padre de Begoña Gómez. Sí, sí, en paz descanse, por cierto. Al negocio de las ONGs. Y mucha gente se pregunta que este negocio de las ONGs, que utilizan para los inmigrantes, las ONGs, el negocio, decía el señor Ángel Gaitán, que cuando llegaba con los convoyes lo único que quería las cosas caras, el resto lo tiraban. Luego vamos a ver cantidades de ropas tiradas en el suelo y tiradas directamente en los basureros, amigos. Un descontrol sin precedentes. Y como siempre, ¿quién está detrás del negocio de las ONGs? ¿Quién está detrás de ese negocio de las ONGs que está haciendo ricos a muchos a costa del sufrimiento de muchos? Y es que, amigos, hoy también hablaremos de lo que está hablando. El gobierno está manipulando las cifras de muertos y desaparecidos. Bueno, lo veremos hoy aquí. La verdad es que el mismo gobierno está lanzando bulos para que algunos ignorantes de la vida pues caigan en esos bulos. Vamos a analizarlo tranquilamente. Y además esto va a ser muy fácil. En el momento que se haga una asociación de afectados por las riadas de Valencia, vamos a saber, vamos a poder cuantificar si han muerto X personas o no han muerto X personas, si miente el gobierno o no miente el gobierno. Pero mientras tanto,
Mientras tanto, no podemos decir algo si no tenemos pruebas contundentes. Hoy es un día grande, hoy es un día grande. El número 2 ha sido imputado por el Tribunal Supremo Español. El PSOE pedía la dimisión del número 2 cuando imputaron a Koldo. ¿Por qué el PSOE no pide la dimisión del número 1 cuando imputaron a Ábalos, su mano derecha? Y es que, amigos, Ábalos tiene mucho que contar y Ábalos no se va a quedar calladito. O Sánchez le busca una salida o Ábalos tirará de la manta. Vamos a escuchar. El Tribunal Supremo ha abierto causa contra el diputado y exministro de Transportes José Luis Ábalos después de que el juez de la Audiencia Nacional que instruía el caso Koldo instara a investigarlo por su papel principal en la presunta trama. En la exposición razonada remitida al alto tribunal, el titular del Juzgado Central de Instrucción número 2, Ismael Moreno, señalaba la existencia de indicios fundados y serios, una imputación clara y concreta o apoyo probatorio que evidencia la presunta participación de Ábalos en los hechos. El juez Moreno apuntaba a la presunta comisión de un delito de pertenencia a organización criminal, dado que ocupaba un papel principal en el entramado creado por el empresario Víctor de Aldama para la consecución de negocios con las administraciones públicas. Esta es una diligencia que la Audiencia Nacional, que hasta ahora estaba a cargo de la investigación, no podía realizar, y esto se debe a que solo el Supremo es competente para interrogar a aforados, como es el caso de Ábalos por su condición de miembro del Congreso de los Diputados. Pues no nos olvidamos, amigos, de la corrupción que asedia también a este gobierno, un gobierno corrupto hasta las trancas, un gobierno donde, bueno, resumida la palabra de fango, que decían que los periodistas lanzaban fango, al final su fango se ha convertido en realidad y ha matado a cientos de personas en Valencia. Y es que, amigos, hoy continuamos y seguíamos continuando con el tema de Aznar, porque es algo muy trágico. El presidente Aznar ha hablado abiertamente de que Pedro Sánchez se ha comportado como una ONG. Yo creo que ha estado muy flojito el señor Aznar. Yo creo que Pedro Sánchez no se ha comportado como una ONG. Pedro Sánchez ha pretendido utilizar este desastre y sigue pretendiendo utilizar este desastre para desarmar al señor Manzón y al Partido Popular. Y ojo que a pesar de que los medios de comunicación hemos denunciado quién es el responsable directo de los avisos, quién es el responsable directo de no desplegar todo lo necesario para salvar a Dana, quién es el responsable que tiene que asumir la responsabilidad y el control y el mando único, el señor Manzón y su equipo no paran de meter la pata. Y ya está bien, señor Manzón. Lógicamente, el señor Sánchez va a tener que ser juzgado por delitos de lesa humanidad, presuntos delitos de lesa humanidad, pero usted, cuando termine esto, tendrá que dimitir. Vamos a escuchar al presidente Aznar hablando del tema de Aradana. Cuando se afronta una situación de ese tipo, además de asumir la responsabilidad, no hay que tratar a los compatriotas víctimas o que están sufriendo como si fuesen extranjeros. Cuando se tiene la responsabilidad del gobierno, no se es presidente de una ONG, se es presidente del gobierno. Poner todos los medios para ser eficaces en la ayuda a las personas, en la ayuda a las víctimas y en la reconstrucción. Y que en eso no se enfangue ni en disquisiciones, ni en discusiones, ni mucho menos en grandes aparatos o en grandes discusiones competenciales o burocráticas. Sí quiero decir una cosa también al hilo de lo que se ha comentado, ¿no? Cuando uno asume, si se dice, como se llame, ¿no?, pero si se dice que esto ha sido una de las grandes catástrofes, la mayor catástrofe natural de este siglo, o de muchos años, o de muchos siglos en la historia de España, hay que actuar como tal. Y cuando se tiene una responsabilidad, hay que ejercer la responsabilidad. Lo que no cabe es huir de las responsabilidades. La responsabilidad de una catástrofe nacional está en las máximas autoridades de la nación. Pues efectivamente, amigos, la responsabilidad en la gestión de esta emergencia nacional está en el presidente del gobierno. La responsabilidad en avisar, en dar la voz de alerta, avisar a la comunidad autónoma para que diera la voz de alerta y a los ayuntamientos, está en el presidente del gobierno y los organismos que dependen del Estado central. La responsabilidad de la respuesta está en el presidente del gobierno, el señor Sánchez,
maldito el día que fue nombrado presidente del gobierno. Y es que, amigos, está prometiendo millones. Ahora dice que si no hay presupuestos, directamente que no va a ayudar a Valencia, cuando se está pasando los presupuestos por el Arco del Triunfo y está gastando con créditos adicionales como le da la gana. De hecho, amigos, es que el problema de Sánchez es que no se sabe dónde va a sacar el dinero para pagar el cupo catalán, para pagar a todos los enchufados, para pagar la deuda pública que está generando a marchas forzadas, para pagar el déficit. Esto es una situación límite. Y es que les han prometido a ustedes, señores valencianos, muchas cosas. Muchas cosas. Ha salido Yolanda Díaz diciendo, vamos a ayudarles, vamos a salvarles. Pero tú qué vas a salvar, ignorante de la vida. Tú qué vas a salvar. Y es que ya ha habido muchas promesas vacías. ¿Se acuerdan lo del volcán? Todavía no han llegado las ayudas. Mientras los ilegales viven en hoteles de 4 estrellas, los palmeros viven en contenedores. En las lluvias de Mallorca todavía no llegan las ayudas. Y esas son las promesas de Sánchez. ¿Quieren ver un ejemplo de promesa? ¿Cómo prometía 50.000, 60.000, 1 millón de viviendas y lo único que ha provocado es un caos en el parque de viviendas increíble y un conflicto sin nunca visto entre inquilinos y arrendatarios? Escuchen, escuchen. En materia de vivienda no termina de funcionar. Y esto es una realidad que también hace que nosotros vayamos a abordar en los próximos años. Vamos a construir una cantidad muy importante de viviendas, apostar de verdad por un parque público de viviendas en alquiler. El gobierno, señorías, va a construir 20.000 nuevas viviendas públicas, 43.000 nuevas viviendas, 50.000 viviendas de la Sareb, 10.000, 113.000, 30.000, repito, 43.000, 183.000 viviendas, más 100.000 viviendas a construir durante los próximos años, la no desdeñable cifra de 24.000 pisos protegidos para el alquiler a precio asequible. Que esta legislatura va a ser la legislatura de la vivienda. Pues ahí lo tenemos, amigos. Es que les voy a contar. Estos 10.000 millones de euros ya están hablando de que verdaderamente solo van a llegar 800. Ese es Sánchez. Le promete el oro y el moro y al final le deja el moro. Y atención, amigos, lo que denuncian desde Valencia. Grupos de estas personas que no les gusta el jamón, grupos de 12 y 14 personas que están asaltando viviendas, con muertos todavía la vivienda, y robando todo lo de valor. Atención, que se extreme la máxima seguridad en las zonas afectadas, porque no solo sigue los saqueos, si no sigue, pueden correr un peligro. Encima que te quedas sin vivienda, que te puedan dar un navajazo e incluso matarte. Es increíble. Y hoy tenemos un programa que todos ustedes no se lo pueden perder. Porque